Hola, ¿qué tal amigos y amigas de El Acelerador TV? Como cada sábado, es un verdadero placer para nosotros estar compartiendo una hora a pleno fierros. Wada, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes a todos y a todas. Y qué alegría que ya sea sábado para compartir un programa a puro fierros. Bueno, hemos preparado, como siempre hacemos, un programa muy variado. Y hoy, además, tenemos un reality que realmente es imperdible. Así que les proponemos a que no se muevan de sus asientos, porque ahora comienza El Acelerador TV con corazón de fierro. Damos comienzo a este programa pisando bien fuerte el acelerador. Y si algo nos caracteriza como equipo es que nos encanta conocer historias y obviamente compartirlas con ustedes. Por eso los invito a que vayamos a ver por dónde andan Pablo y Luis, que se encuentran con alguien que en algún momento de su vida fue mecánico y se aventuró a juntar diferentes partes de vehículos para armar uno solo. Gracias, Wada. Y como ustedes saben, en El Acelerador TV nos gusta contar y buscar historias. Como es el caso de Armando, un dato que nos suministró un colaborador, Heraldo Jaime. Ahora los invito a que juntos me acompañen a ver si encontramos dónde vive. Ya nos encontramos en pleno camino a visitar a Armando. El dato que tenemos es que es un verdadero artesano de los fierros. Un camino un poco escarpado, a pocos kilómetros de la ciudad de Río Cuarto. Ya pronto estamos llegando a encontrarlo. Según el dato que nos suministró Heraldo, me parece que estamos en el lugar indicado porque nos dijo que era al final de un camino. Hasta acá sigue el camino, vamos a tocar timbre a ver si nos atiende alguien y si encontramos a Armando. Bueno, y acá parece ser que lo estamos visualizando a Armando, ya vamos a comprobar. Hola, Armando. ¿Qué tal, Luis? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Tanto gusto. Igualmente para mí. Armando Raffoni a sus órdenes. Un gusto. Mucho gusto. Verte. Bueno, viste, en época de pandemia nos tenemos que saludar. Sí, señor, así. Hay que cuidarse. Bueno, muchas gracias por recibirnos. Por favor, gracias a ustedes por venir. Por favor, muchas gracias a ustedes por venir. Bueno.
La marca Hyundai acaba de presentar un increíble concept car que parece, Luis, que se adelanta al futuro. Sí, es un prototipo increíble, con una tecnología realmente increíble. Por supuesto, es un paso adelante, es una visión hacia el futuro. Y te cuento, o te anticipo, tiene un bar y además una pantalla de 77 pulgadas. Pero mejor veamos la nota. Hyundai acaba de presentar el IONIQ Concept Cabin, que ofrece servicios realmente únicos. Se trata de un prototipo que anticipa posibles futuros modelos, pero que no estará a la venta a corto plazo. Fue desarrollado junto al gigante tecnológico LG. Con el foco puesto en las comodidades en el habitáculo, podría decirse que el Concept Cabin es como un living de lujo. Además, trae una enorme pantalla de 77 pulgadas en el techo que permite cambiar el clima exterior. Por ejemplo, si está lloviendo, se puede configurar para que muestre un clima soleado o viceversa. Cada ocupante lo configura según sus preferencias. En la misma pantalla se pueden ver películas en calidad 4K. Parece ser que trasladar a las personas de un punto a otro dejó hace rato de ser la única preocupación de las automotrices a la hora de desarrollar sus modelos. Tiene una cafetera y un minibar que sirven de forma automática según lo que los ocupantes le indiquen por voz. También cuenta con un espacio para guardar la ropa y los zapatos. Los seca en días de lluvia y otro para camisas y pantalones. El detalle, mientras están guardados, los plancha. Por otra parte, el vehículo incluye un robot de limpieza con un sistema de LED con luz ultravioleta que desinfecta la cabina y barre el piso del auto, que está hecho en madera. Así pasó el IONIQ Concept Cabin por El Acelerador TV. Sarmiento Repuestos, todo para motores Cummins, MWM Internacional, cajas Eaton y ZF, línea completa de repuestos Ford y Chevrolet. Sarmiento Repuestos, Avenida Sabatini 1999. Mundo Neumáticos, todos los servicios para el cuidado de tu vehículo. Tren delantero, suspensión, balanceado, alineado, frenos. Mundo Neumáticos, Avenida Sabatini 2547. Austral Automotores, 0 kilómetro multimarcas y usados seleccionados. Amplio stock de autos y pickups para que elijas el tuyo. Financiamos solo con tu DNI. Austral Automotores, Avenida Sabatini 2133. Hola, bienvenidos a Cerros de Belgrano, el lugar que te invita a soñar. Los invito también a que conozcan el mejor lugar para disfrutar en familia, acá en Villa General Belgrano. Vengan, acompáñenme a conocer las cabañas de Cerros de Belgrano. Con cabañas totalmente equipadas, descansar en habitaciones confortables y terminar el día
con un relajante baño en el jacuzzi. En Renault Minuto no te hace falta pedir turno. Cuando dejas tu vehículo, haces contacto directo con el operador. Tomamos los cuidados especiales para realizar los 25 puntos de control gratuito. Con repuestos originales, mientras disfrutás de nuestra sala de espera. Sin perder la garantía oficial Renault. No es un taller, es algo mucho más rápido. Renault Minuto. En Río Cuarto, San Martín 2181. AGCR, concesionario oficial Volvo. Ferretería El Cosito del Coso. La ferretería más grande del oeste. Herramientas de mano Hamilton. Semillas para césped. Flores. Hortalizas. Tanzas. Motoguadañas. Pinturas. Bisagras. Cerraduras. Variedad en caños y cloacas. Horario corrido y la mejor atención. Ferretería El Cosito del Coso. Reverendo Padre Silvi 392. Colectora A005. Seguimos acompañando a los afectados por los incendios. El ministro de Desarrollo Social, Carlos Massey, entregó en Villa Yardino una nueva ayuda del Fondo Permanente para Atención de Situaciones de Desastre. Un subsidio de 700.000 pesos para reconstrucción de inmuebles y 80.000 pesos para reposición de bienes muebles. Además, la Mesa de Trabajo Interministerial del Gobierno de la provincia se reunió con intendentes del departamento Punilla para seguir evaluando las consecuencias de los incendios de los últimos 10 días y desarrollar nuevas estrategias de remediación social, productiva y ambiental. Entre todos, podemos y hacemos más. Tenemos una gran diversidad de notas y no queremos dejar de lado a los amantes de las dos ruedas. Así que hemos preparado una nota de una moto clásica. Sí, es una moto muy rara, muy poco frecuente de ver. Si bien tuvo una buena producción, en nuestro caso, en nuestro programa, es la primera vez que vamos a presentarla. Se trata de una Super Paperino del año 1959. No se la pierdan. Bueno, mi nombre es Martín Villanueva, estoy acompañado por mi hijo Newen, que es el impulsor de volver a armar la moto. Es una Super Paperino Dex de lujo, es fabricada por De Carlo. Fue De Carlo cuando vino de Italia, trajo la concesionaria de BMW a la Argentina y después de la primera venta de las motos BMW a la Policía Federal, compró la patente de Paperino, que es una industria mecánica napolitana, en la cual vendía todo, había fabricado todas las, desde la Paperino primera hasta esta que era la de lujo. No, bueno, siempre tuve autos toda mi vida. Mi padre desde muy chico siempre me compró autos, desde los 16 siempre tuve autos. Pero en el tema de las motos, a través de mi señora, con su padre, tenía una agrupación de motos y bueno, me encantaron las motos antiguas, me compré una ISO y después en un viaje acá a la ciudad de Río Cuarto, yo soy de Río Tercero, vimos esta moto, me enamoró apenas la vi. Un amor a primera vista, la usé 2 años y tuvo guardada después durante 15 años hasta el día de hoy. En una casona en la calle Mendoza, cerca de San Martín, en el patio, en el fondo, fuimos por un tema laboral ahí y la vimos en el fondo con mi papá y mi esposa, la vimos y a los tres nos enamoró la moto. La llevamos en una Kangoo hasta Río Tercero, toda esa armada, pobre. Fue casual, yo tenía la ISO, mi mujer tenía el Inochetti y una Guzzi, mi papá tenía una Mival. Ninguno de los tres necesitábamos una moto, sino que nos enamoró. Fue un amor a primera vista con la moto.
No, no sabía nada, no sabía ni de qué moto era, ni qué motor era, nada. Le pregunté al que la tenía, me comentó un poco qué es lo que sabía y después, bueno, sí, me gusta investigar y investigué todo lo que pude sobre la moto. Es muy complicada porque hay muy pocas en el país, hay muy pocas Super Perino y mucho menos Super Perino de lujo. Entonces, conseguir una moto, fabricación nacional, que hay pocas, información fue muy, muy complicado. Me pidió un precio y yo le pagué lo que me pidió. Fue, ni lo discutimos porque estaba enamorado, como te digo, estaba enamorado de la moto. Apenas la vi, le pregunté cuánto querés, estaba toda sucia, por supuesto, tirada en el fondo del patio, y me dijo el precio y se lo abonamos. Justo íbamos por el trabajo, estábamos acá y bueno, con la ayuda de mi papá la compramos. Sin demasiada vuelta. La desarmamos, le pintamos el tanque únicamente, el resto de la moto está como estaba en ese momento, le pintamos el tanque y le llevamos a cromar estas partes porque estaban muy, muy desgastadas y nada, y la empezamos a usar. Estaba completa y el motor andaba perfecto, no estaba pegado, nada, el motor siempre anduvo de una maravilla. Nunca, nunca, ni la primera vez ni ahora después de 15 años el motor se hizo nada. Solamente se limpió el carburador porque tenía, ni se le cambió la bujía, se sacó la bujía, se limpió y se volvió a poner, nada más. Claro, en Super Perino había dos versiones, la de lujo y la común. La de lujo era una moto muy rígida y muy dura, por eso no tenían buena venta al principio. Entonces la de lujo donde tiene doble suspensión trasera y le modificaron la suspensión delantera. Con eso ellos lograron que la moto fuera mucho más amena, menos que golpee menos, como quien diría. Era una moto entre todo barata, valía cerca de 19 mil pesos en esa época, por eso tenía una buena salida, pero tenía ese problema que a la gente no le gustaba. La uso poco, porque bueno, como toda cosa antigua, uno siempre tiene miedo de usarla y caerse, romperla, arruinarla. Todos los domingos, después de ver el programa, la prendemos, vamos a dar una vuelta por el río y volvemos a guardarla. Pueden ir dos personas, un adulto y un menor, o dos personas flaquitas. Es complicado que entren dos personas grandes. Claro, estas motos las fabricó Salvador de Carlo, el mismo fabricante de los autos. Él era un gráfico que vivía en Italia y con mucha relación de amistad con Mussolini. A través de Mussolini, con Hitler, le ofrecieron que pusiera una concesionaria, como quien diría, de BMW en alguna parte del mundo y él eligió Argentina. Para poder ingresar a Argentina, creó una empresa que se llamaba Metalmecánica, la cual empezó a fabricar pequeños electrodomésticos. El único objetivo de él era tener una patente nacional, nada más. Cuando tuvo la patente nacional, ahí pudo empezar a exportar las BMW, las 500 y las 600. Las primeras flotas grandes que exportó él, se las vendió a la Policía Federal y con la ganancia que eso le dio, adquirió la marca Paperino de la industria metalúrgica napolitana, mecánica napolitana. Invito a que sigamos conociendo esta increíble historia de Armando Raffoni, que nos muestra este increíble auto que él denomina el Frankenstein de los autos. En realidad fue una salida laboral que apareció después de un accidente que yo tuve en el año 72. Tuve un accidente de moto donde quedé varios años sin poder caminar. Y cuando ya antes de empezar a caminar, ya yo tenía algunos conocimientos mecánicos, me largué a hacer algunas changas para amigos, así. Mi antiguo patrón me había enseñado algunas cosas. Y entonces, bueno, fue una salida laboral, me dediqué a los fierros, después, bueno, siempre me gustaron los motores V8. Puesto. Entonces, bueno, tuve que ir aprendiendo y dedicándome, especialmente fui agarrándole la mano a los carburadores de los Forocho, a los distribuidores con doble platino, que no los quería agarrar nadie.
Y bueno, una joya para la época, ¿no? ¿Y eso de qué año estamos hablando? Y estamos hablando de... Yo empecé con esto por allá por el 74. ¿Sos oriundo? San Miguel, provincia de Buenos Aires. Kilómetro 31 de Ruta 8. ¿Y esto que tiene la vida? ¿Cómo viniste a parar a la ciudad de Río Cuarto? Vine a parar a la ciudad de Río Cuarto por varios motivos. Yo, por ejemplo, había conocido la provincia de Córdoba cuando era chico, habían ido de vacaciones, me había gustado la sierra mucho. Después, veníamos de vacaciones con mi esposa, cuando podíamos veníamos de vacaciones a la sierra de Córdoba. Y un día después de las vacaciones, un amigo que yo lo había traído a conocer me dice, vamos a vivir a Córdoba. No, le digo, no, sí, vamos. Y bueno, a mí ya me gustaba la idea. Yo con el tema del accidente, el aire de acá me hacía bien a la pierna, porque yo tenía la pierna enferma con osteomielitis, que después me la amputaron la pierna. Yo tengo una prótesis en la pierna derecha. Entonces, el aire de acá me hacía bien y los chicos, hablamos con mi señora, bueno, mira, los chicos son chicos, ¿qué te parece si...? Y unos amigos me decían, si no te va vos no se va nadie, yo tengo una jubilación por invalidez, mirá, vos tenés tu oficio, qué sé yo. Así que bueno, nos vinimos a la aventura y aquí estamos, hace más de 35 años. Bueno. Hizo 35 años, en abril hizo 35 años que vivimos en Río Cuarto. Decía, con Armando podemos estar hablando toda la tarde, pero igual nos vamos a abocar y nos vamos a centrar en este trabajo que vemos que está desarrollando. Contanos un poco de qué se trata. Bueno, esto ha sido una camioneta que yo la construí en Buenos Aires en el año 1980. Esto lleva una cabina, la cabina está ahí. Es un Ford 1938 cortado, ha cortado la distancia entre ejes, 30 centímetros más corto. Lleva una caja de chapa de Baquiano con una cúpula. Bueno, después, si a ustedes les gusta, les mostraré sí, las fotos. Sí, por supuesto, vamos a ver. Tengo las fotos. Un álbum de fotos. Sí. Tiene un diferencial de Chevy. Un Eaton de Chevy, modificada los apoyos de las ruedas para Ford, tiene claro. las platinas para Ford. O sea que hace una fusión. Exacto. Tiene el motor, es una V59, bueno, con tapas Ebro, ustedes lo pueden ver. Claro. No sé si le interesa saber lo que tiene adentro. Sí, por supuesto, contanos. Adentro tiene un cigüeñal del Ford 51. Porque tiene doble agujero de lubricación. El original de él tenía un solo agujero de lubricación porque traía cojinetes de biela flotante. Como esto lleva dos bielas en cada cuello de biela, venían los cojinetes flotantes en dos mitades y trabajaba la biela ahí. Yo a este le coloqué bielas de ICA, que a muchos colegas míos le va a parecer que es una locura, pero la biela del motor Continental ICA tiene el mismo largo entre centros. Ah, mirá vos. La hice cortar, porque es una biela desplazada, la del ICA está desplazada. Entonces la hice cortar, la hice angostar a la forma del Ford, que el Ford tiene 7 octavos, o sea 22,2 de ancho. La hice cortar al torno, le hice hacer el interior para cojinetes de biela de Falcon y el cigüeñal está rectificado a la medida del Falcon. Ahora, Armando, ¿vos vas planificando sobre la marcha? No. ¿Cómo vas haciendo todo esta? Y todo lo que pasa, volvemos al origen. Claro. Cuando uno vive en el campo y no tiene recursos, tiene que agudizar el ingenio. Entonces uno dice, yo quiero armar esto. Y después de muchas noches de desvelo y de tomar medidas, uno ve qué se le puede adaptar. We'll be right back.
Precio Store. Acumula la energía que mueve al mundo. Distribuidor mayorista de baterías de marcas líderes del mercado. Conocí el mundo de la batería en Austro Energy Store. Ruta A 005, kilómetro 2.5. AutoFox. Compraventas, permutas, consignaciones. Concesionario multimarca de 0 kilómetro y usados. Financiamos con DNI hasta en 60 meses. AutoFox. Te esperamos en nuestra nueva dirección. Avenida Sabatini 2099, esquina Juan B. Justo. La Casa del Mercedes. Repuestos y accesorios para toda la línea de camiones Mercedes-Benz. Más de 27 años de trayectoria. La Casa del Mercedes. Avenida Sabatini, 2410, Río Cuarto. Alan y Eric Perbiux Peluquería. Calidad y comodidad para que tu corte sea el mejor. Alan y Eric Perbiux Peluquería. Te esperamos en Sobremonte 630. ¿Sabías que ahora comprar o vender tu auto es más simple? Desde donde estés, entra a Busco Auto Ya. Seleccionás el auto o la concesionaria de tu interés y listo. Busco Auto Ya, el sitio donde todo es más fácil. Semiejes Ponce. Balanceo computarizado para cualquier tipo de vehículos y barras de mando. Usamos tecnología de avanzada. Además, gran variedad en semiejes. Semiejes Ponce. Mártires Riocuartenses, 1460, Río Cuarto. Todo Cristal te ofrece la más amplia variedad en vidrios, parabrisas, policarbonatos, biselados. Realizamos todo tipo de barreras sanitarias. Atendemos urgencias las 24 horas. Todo Cristal, en su nuevo local, Avenida Sabatini 2051, Río Cuarto. El Puente Clasificados, la revista de compra y venta número uno de Río Cuarto y la región. Publica tus avisos clasificados gratis o visítanos en Belgrano 1034, Río Cuarto. Y es que vos sos rápido con las matemáticas y no te gustaría que tu comercio o empresa empiece a fallar en baja. Ok, acelera tus ventas de manera rápida. Contactate al 358-412-3904. Hace que tu publicidad sea efectiva. El Acelerador TV. 15 años con corazón de fierro. A El Acelerador Noticias. Un segmento repleto de información fierrera. ¿Querés comenzar con la primera noticia? Voy a comenzar contándoles que Volvo diseñó un volante que se desplaza hacia la derecha, hacia la izquierda y hacia el centro. La marca sueca patentó el diseño de un sistema con el que puede deslizar el volante y el instrumental por un riel de un extremo al otro del tablero, mientras que los pedales serían reemplazados por almohadillas sensibles al tacto, acompañado por el instrumental, por lo que no hay que reubicar todos estos elementos en el tablero. Así se podrá elegir cualquier posición de conducción, incluso en el medio, como sucede con el mítico McLaren F1. Por el momento solo se trata de un concepto pensado para vehículos con avanzados sistemas de conducción autónoma. Y después de esta interesante noticia, te invito a que vayamos a la casa Mercedes-Benz, quienes van a dejar de fabricar cajas de cambio manuales. Las cajas manuales empiezan a tener los días contados, al menos para algunas automotrices. Una de ellas es ni más ni menos que Mercedes-Benz, que dejará de lado su desarrollo para enfocar sus recursos e ingeniería en su prometedora gama de vehículos eléctricos. Así lo anticipó el responsable de investigación y desarrollo de la marca alemana. La compañía reorientará sus recursos, dejando de lado las transmisiones manuales y simplificando la oferta de plataformas y motorizaciones
para centrarse en su gama de vehículos eléctricos. Luego de la información que nos compartiste, Luis, les comento que Rápidos y Furiosos 9 se atrasa en su presentación. Rápido y Furioso 9 debía estrenarse originalmente en mayo de este año, pero en marzo se pospuso hasta el 2 de abril del 2021 por la propagación del coronavirus en distintas partes del mundo. Ahora se volvió a postergar por casi 2 meses más. Se estrenará en los mercados más importantes el 28 de mayo del año que viene. Esta vez no tuvo que ver con la pandemia, sino para no competir contra James Bond, Sin Tiempo para Morir. Bueno, entonces habrá que esperar para ver esta nueva saga de Rápido y Furiosos. Te comento y les comento que volvió el automovilismo a nuestra provincia de la mano del Córdoba Pista. El fin de semana pasado arrancó el Córdoba Pista. Las categorías de Apicer junto al TN Histórico cumplieron con sus actividades en el Oscar Cabalén. En el TN Histórico la victoria fue para Oscar Gutiérrez, escoltado por Edgar Piloto y Alfonso Vargas. Para la clase 2 el triunfo fue para Gonzalo Alterio. En tanto que para el TC Pista 4000, Guillermo Savi se llevó el triunfo al imponerse a Marcos Rodríguez y a Sebastián Grosso, quienes se tocaron cuando marchaban primero y segundo. En lo que respecta a la clase 1, el vencedor fue Nicolás Del Bianco con el Fiat 128 de El Berardi Competición. Completaron el podio Joaquín Hanks y Matías Baudo de Juárez Competición. Y de esta manera llegamos al final de este segmento que hemos denominado el Acelerador Noticias. Como cada sábado, los invito a que juntos vayamos con nuestros amigos de Suplex. Con Gabriel Ventosi, un amigo del acelerador. Muchísimas gracias por recibirnos y hoy en un lugar muy especial, ¿no? Buenas tardes, amigo del acelerador. Sí, estamos en un lugar por ahí que la gente no está acostumbrada a vernos, que es una parte nueva del edificio que hemos hecho, en el cual hacemos acá la producción de seguros. Yo soy productor de seguros y estamos comercializando toda la línea de seguros. Acá, bueno, nuestra oficina que tiene entrada por la calle lateral, aparte, hoy con el tema pandemia un poco más cuidado, con los ingresos como todo el mundo, pero los invitamos que vengan y hagan nuestras cotizaciones y nuestros servicios de seguros. Hoy por hoy lo fundamental, si bien las compañías están equilibradas y tenemos las de primera línea y las que están un poquito más abajo, lo fundamental de hoy, y le aconsejamos a la gente siempre, es tratar con un productor. O sea, todos los seguros online y todos los seguros que te venden de la tarjeta del cajero, de todo, del supermercado, son interesantes, por ahí costo todo, mientras no hay un problema. Cuando hay un inconveniente, si bien la aseguradora, por ahí responden, pero uno no tiene el productor, el asesor que le pueda indicar, facilitar el camino, hacer el trámite y todo lo correspondiente a esto. En este caso levanto el teléfono, hablo con algún asesor, en este caso...
Exactamente. Nosotros hacemos toda la línea de seguros de la parte vehicular, por supuesto, que es el fuerte nuestro, pero también hacemos el seguro comercial, el seguro de familiar, que se llama íntegro de comercio, para que sea un comercio o un combinado familiar, el seguro en la casa. Toda la gama de seguros, trabajamos con varias empresas, como todo productor o como todo productor de seguro independiente, trabajamos con varias empresas de primera línea. Si bien hacemos toda la producción, que esto es un seguimiento diario de cada póliza que tenemos, porque tiene vencimientos, porque tienen por ahí la gente le olvidó, se traspapeló y por ahí sin querer tenés un pago retrasado. Bueno, lo vamos monitoreando a nuestros clientes, de la parte administrativa, que está Roxana acá. Okay. Ella nos vamos monitoreando y vamos a controlando cada uno de forma individual para ayudarle. O sea, el cliente, como siempre, es un amigo acá, le podemos asesorar y le podemos darle la mejor cobertura que él tenga. Y siempre le digo, coticen. Muchas veces no depende de uno como productor, a veces el precio, sino que por ahí compañías que le hace falta en cierto momento clientes y tienen una cantidad o un volumen de pólizas que a un costo menor y que la otra, y después cambia. Entonces, por eso, muchas veces, mira, importante uno, consejo, estén con un productor. Si quieren, viene por la parte seguro o entran por adelante, nos preguntan, y si no, por la cuadra o la calle del costado de las postas, ahí tenemos la entrada exclusivamente para la parte aseguradora y el call center de los auxilios, que van de la mano, donde tenemos el servicio de grúa, los seguros. Ferretería El Cosito del Coso. La ferretería más grande del oeste. Herramientas de mano Hamilton. Semillas para césped. Flores. Hortalizas. Tanzas. Motoguadaña. Pintura. Bisagras. Cerraduras. Variedad en caños y cloacas. Horario corrido y la mejor atención. Ferretería El Cosito del Coso. Reverendo Padre Silvi 392. Colectora A005. Para llegar a tu cero kilómetro o usado confiable, vení a vernos. Rubén Cañolo Multimarcas lo tiene. Los usados en el mejor estado o el cero de la marca que querés. Rubén Cañolo Multimarcas, San Martín 2191 Río Cuarto. Teléfono 0358-4633-598. Hola familia, ¿listos para el asadito? Cada cabaña de Cerros de Belgrano tiene un asador como ese. Miren lo que es esto. Hay 13 cabañas en un predio de 3 hectáreas. Esto es enorme, súper amplio. Esto es imperdible. Porque en Villa General Belgrano podrás disfrutar de toda la gastronomía centroeuropea, de las cervezas, los chocolates y muchas actividades para toda la familia. Cerros de Belgrano, tu descanso merecido en Villa General Belgrano. Mundo Neumáticos, todos los servicios para el cuidado de tu vehículo. Tren delantero, suspensión, balanceado, alineado, frenos. Mundo Neumáticos, Avenida Sabatini 2547. Austral Automotores, 0 kilómetro multimarcas y usados seleccionados. Amplio stock de autos y pickups para que elijas el tuyo. Financiamos solo con tu DNI. Austral Automotores, Avenida Sabatini 2133. Sarmiento Repuestos, todo para motores Cummins, MWM Internacional, cajas Eaton y ZF. Línea completa de repuestos Ford y Chevrolet. Sarmiento Repuestos, Avenida Sabatini 1999.
AGCER, concesionario oficial Volvo. ¿Te acordás cuando fue tu último chequeo mamario? Todos los años hay que hacérselo, ya sea por tu obra social, por tu prepaga o en un hospital público. Este año todos están trabajando con protocolos especiales para que vayamos tranquilas y nos sintamos cuidadas. En octubre, Córdoba se viste de rosa. Un mes dedicado a la concientización del cáncer de mamas. Durante todo el mes habrá una agenda repleta de actividades con campañas de detección precoz, intervenciones, muestras artísticas, capacitaciones, donaciones de cabello y muchas actividades más. Consultala en cba.gov.ar. Sumate vos también a Córdoba Rosa. Entre todas, concienticemos sobre el cáncer de mama. Gobierno de la provincia de Córdoba. Para vos que te encanta el rojo, te presentamos este armazón metálico combinado con plata. Super canchero, juvenil y de formato más bien redondeado, que le da mayor relevancia. Se adapta a todas las recetas. Infaltable para completar tu look. Las Oreiro. Esta marca vino a marcar tendencia para destacar las virtudes de las mujeres. Este Cat A en verde con dorado es una belleza femenina, sentador, exquisito y con detalles muy delicados que resaltan la mirada. Modelo vintage, siempre vigente. No te lo pierdas. Te esperamos con la mejor atención personalizada. Óptica Luz Ferrando, San Martín 124, Río Cuarto. Cuando algo nos llama mucho la atención, automáticamente lo guardamos en los recuerdos. Por eso, muchos memoriosos seguramente recordarán haber visto esta moto. Esto seguramente es así, Wada, y también uno de los pilares fundamentales de nuestro programa es traerles a las nuevas generaciones estas joyas mecánicas. Por eso les propongo a que no se pierdan esta segunda parte junto a Martín Villanueva y su moto Super Paperino del año 1959. La moto es tal cual la italiana, fabricada en Argentina. Pero el único que tiene italiano es el motor. Y después toda la fabricación es nacional. Compró la licencia. 65 centímetros cúbicos es. 3 caballos, 3 cambios. Una velocidad máxima de la época de 80 km por hora, pero no creo que haya llegado. Eso decían los manuales. Y lo que más me hizo renegar a mí fue el tema de la llave de luces, porque la misma llave tiene luz, bocina, parado. Entonces, lograr que anduviera, porque era vieja, poder reacondicionarla, porque no viene, la buscamos por todos lados, no viene, entonces la recondicionamos y lograr que todo funcionara sin que la chapita toque la otra chapita fue muy complicado. Parece algo simple, pero fue lo más complicado de esta moto. Bueno, como decía, esta moto tuvo muchos años tirada. Él es mi hijo más grande, tengo dos hijos más, pero, y empezaron con que papi las motos, papi me gusta la moto, porque son chiquititas, ellos dicen que rápido van a poder usar, porque como son chiquitas, creen que se las voy a prestar. Y bueno, me empezó a insistir en que las armara, las traje, tengo una chata, traje de Río Tercero hacia acá y la armamos. Nos sorprendió que la desarmamos, sacamos la bujía, la patita tenía chispa, la limpié, le limpié todo lo que es carburador y arrancó. Parece una cosa de loco, pero voy a decir, la tercera patada arrancó. Tanto la mayor como los jóvenes, todos cuando pasan te saludan, te levantan el dedo, te dicen qué bueno, felicitaciones, te van diciendo por la calle. Es muy sorprendente ver cómo la gente se sorprende ver algo. Yo no freno normalmente, porque justo me empecé a usar en la época de pandemia, así que no puedo frenar a dialogar con la gente. Pero siempre que voy, todos me saludan, tocan bocina, te levantan la mano, en señal de aprobación de la moto. Bueno, es bastante ruidosa, por eso todos se dan cuenta que viene.
señora actualmente no quiere usar las motos, pero sí le encantan y es la que más me apoya. Nos pasamos horas desarmándola y ella con el mate al lado, acompañándonos, ayudándome, porque sabe hasta capaz que es más que yo a veces de moto. Entonces me va indicando un par de cosas y vamos tomando mate y es como una reunión de los cinco de la familia en el garaje armando la moto. No, bajo ninguna circunstancia. Ni esta ni la ISO que estamos armando ahora la vendería bajo ninguna circunstancia. Y una anécdota muy linda fue el primer rally de regularidad que hicimos con la moto. Fue en el más fuerte para el aniversario de la ciudad. Bueno, por primera vez salí a la ruta a intentar hacer regularidad. Fue muy complicado, bueno, nunca lo logramos. Pero bueno, quedó un recuerdo hermoso y sobre todo porque en el lugar de Merte un presente un dibujo de la moto. Entonces tengo todavía el dibujo de la moto que el otro día él lo agarró y quiso copiarlo. Entonces es como un recuerdo muy especial de las dos motos, que tengo los dibujos ahí. Es como algo raro y motivador de verlo siempre. Y bueno, si algún día logré hacerlo, podemos volver a andar un poco en moto. Bueno, agradecerle principalmente a la familia, que es la que siempre te apoya en estos momentos, en estas cosas. A mis tres hijos, acá hay uno y están los Meji, los quiero agradecer mucho, y a mi señora. Y después, por supuesto, a mis viejos, a mi suegro, que fueron los que me inculcaron la pasión por las motos. Armando es un verdadero artesano de los fierros. Él nos comentaba que su idea de generar este vehículo con diferentes componentes de autos no era para impresionar a alguien, sino más bien para que sea funcional para él mismo. Por eso los invito a que miremos esta tercera y última parte del reality. Yo compré un Ford 1946, lo transferí a mi nombre, lo desarmé y empecé a fabricar esto, ¿no? De lo cual del Ford 46 utilicé partes, ¿no es cierto? No utilicé todo, porque utilicé varias partes, por ejemplo, no sé si usted quiere que le detalle, por ejemplo, bueno, esto, está. Pablo, vos lo vas siguiendo. Hasta acá. Es de un Ford 38. Hasta acá, es de un Ford 38. De acá para arriba es de otro. ¿Por qué de otro Ford 38? Porque le hice el parabrisas 7 centímetros más alto. ¿No es cierto? Bueno, el techo es una chapa, está todo hecho a mano. Los laterales y las puertas son de un Ford 36, reformadas las aberturas, ¿no es cierto? Adaptadas a la altura. Y acá abajo llevaba otra línea, que después en la foto lo van a ver, que perfecto. Yo se la saqué porque no me gustaba. No te gustaba. No me gusta. Todo esto es hecho a mano. Toda ¿Y la cola. ¿Cómo trabajas la chapa? ¿Cómo es el tema del trabajo de la chapa? Como pueda, a mano. Pero, martillo. ¿Trabajas martillo? ¿Tenés alguna dobladora? No. Para hacer esto, me fabriqué con un pedazo de hierro de acero. Sí. Con un palier de Ford viejo, lo moldeé primero, ¿no es cierto?, a esta curva más abierta y lo agarré con la prensa, no me acuerdo, creo que agarré unos aparatos con que lo agarraba fuerte y después con el martillo lo iba moldeando. Mi hijo me había regalado una carrocería de un Ford 38, del cual saqué pedazos, me fueron regalando cosas y entonces hice un dibujo a escala. Me tomé la medida yo, si entraba sentado bien adentro, y avancé, ¿no es cierto?
Y después, bueno, le fui dando forma. Los guardabarros son del Ford 46, achicados, acortados, ¿no es cierto? Están cortados al medio, acá, de aquel lado. Todo esto es hecho a mano, todo esto es moldeado a mano. De acá para acá es todo moldeado a mano, la chapa, todo esto moldeado a mano. Yo creo que cualquier persona que fabrique algo, que tenga un logro de este tipo, aunque no quiera, tiene que sentirse orgulloso. Lo empecé en el año 90, empecé con el chasis. Lo dejé tirado el chasis 4 años y volví a empezar en el 94 y ya le empecé a dar. Trabajaba desde abril hasta noviembre, porque en noviembre ya hace mucho calor y cuando usted suelda un pedacito de chapa así, se calienta todo, no se puede trabajar. Entonces lo dejaba y al año siguiente lleno de tierra, todo lo agarraba de vuelta y le daba. Y en el 98 lo puse en marcha. Y mi hija estaba estudiando en Balcarce, en un colegio. Nosotros somos adventistas. En el colegio, adventistas del séptimo día somos. En el colegio donde estaba estudiando mi hija, ella egresaba del colegio y yo le prometí que le iba a ir a buscar, pero tenía que terminar el auto para ir a buscarla. Así que le mando una carta, en ese tiempo no teníamos celular, nada. Le mando una carta diciéndole, aunque sea con las latas chorreando, te voy a ir a buscar. Y lo terminé sobre la hora, en el momento, poniendo tornillos, qué sé yo, y ese mismo día salgo para... Era diciembre, 10 de diciembre del 98. A la noche salgo de acá y me fui para Balcarce, con un carrito atrás, a buscar a mi hija, con mi esposa y la mamá de otra chica que estaba con mi hija allá. Acá, no, el diferencial es de Kaiser Carabela. ¿Se acuerdan de Kaiser Carabela? Sí, Kaiser Carabela, claro. Con Piñón y Corona Torino. Claro. 43-14, la relación larga. Exactamente. También tiene una caja de Toyota de Quinta. Bueno, tiene freno a disco en las cuatro ruedas, tiene dirección hidráulica, ahí está la bomba. Así que bueno, acá vemos butacas modernas también. Sí. Contanos. Las butacas son de una Caddy, tapizadas con la tela de Ford. El asiento trasero es de un Focus, con todos los cinturones como trae de fábrica. O sea que vos podés viajar con 4 personas, cinco o 5 personas. 5 personas. Tiene un baúlcito, calculo que más o menos aprovechable. Sí, sí, totalmente. Ahí podés meter unas cuantas valijas. O sea que para los 5 pasajeros pueden llevar cada uno su propia valija. Y entonces me contabas del tablero. El tablero es un tablero de un Ford 40. Allá donde está la guantera, sí, se puede llevaba ver. Los relojes. Se puede ver claramente, sí. Y acá esto está hecho a mano. Esto está hecho a mano. Que estas cosas que yo estoy haciendo en las condiciones físicas que yo estoy es realmente una locura y un milagro, ¿no es cierto? Ayer coloqué el motor y la caja acá y lo hago solo. Como le decía, yo tengo una pierna ortopédica, lo hago solo. El auto lo arreglo solo, me lo armo solo. En primer lugar a Dios. Obviamente a mi esposa, a mi familia, porque siempre me acompañaron en estas locuras. No sé, siempre me acompañaron. A ustedes por haber venido a dedicar este tiempo para venir a verme a mí. Porque es mi primera experiencia y me siento muy contento. A Heraldo, un gran amigo, exagerado, porque él me dice, no soy un genio, soy una persona que labura como puede, como sale, ni soy el mejor ni el peor, lógicamente, hago lo que puedo, como puedo, con buena voluntad. Bueno, a ustedes desde ya, esos son mis agradecimientos. Muchísimas gracias. Y bueno, muchísimas. Y a la gente de la cantera que también me dejan hacer todas estas locuras, que hasta por ahí me ayudan, porque el galpón me lo hicieron ellos para mí. Genial. Este galpón. Genial. Para que yo trabaje para mí, me atienden el timbre, viene la gente, toca el timbre, ellos lo atienden. Así que... Muchísimas gracias. Más no puedo pedir, estoy muy, muy, muy agradecido y muy contento. Si los preparé para regalarle a ustedes. Bueno. Sí, bueno, así. Muchísimas gracias. Pablo. Y muy, muy que amable. Con mi esposa, así la conocemos. Sí, con todo gusto, no nos vamos todavía. Ah, bueno, bueno.
llegando casi al final de este programa. Como siempre digo, Wada, una hora me parece muy poco. La verdad que hemos compartido un programa espectacular, pero llega un momento también muy esperado por todos, que es el momento de los saludos. Bueno, si te parece, empiezo yo enviándole un saludo muy especial a Martín Tortela de Roman en la provincia de Santa Fe. Para vos, el abrazo grande. Para Matías Durán, que estuvo cumpliendo años y que nos ve desde Villa Dolores. Para Julia Chichabeiza, que también estuvo cumpliendo años, el abrazo grande de todo el equipo. Va un saludo muy especial. Una persona estuvo cumpliendo 87 años. Mi nonito Luisito Bona, feliz cumpleaños para vos. Bueno, me sumo, mi papá, feliz cumpleaños, 87 años. También quiero enviar un especial saludo a Susana Nilsson, una seguidora, una fiel seguidora de nuestro programa, que también estuvo cumpliendo años. Y llega el momento de presentar la ropa. A mí me visten las chicas de Oh My Tienda y han recibido un montón de modelitos en vestidos camiseros como el que pueden ver. Este modelo está en diferentes colores, muy cómodo y muy fresco, la verdad que la tela muy liviana. Y Zaida acompañó este look de Oh My Tienda con este peinado contorsadita, semi recogido y con bucles hacia abajo. Y bueno, y me hicieron una nutrición de pelo, así que un millón de gracias al equipo de Zaida. Muy lindo. Aprovecho la ocasión, Wada, porque es lindo para regalar para el Día de la Mamá. Mañana es el Día de la Madre. No nos tenemos que olvidar. Un saludo para ellas, de todo el equipo del acelerador. La mía está en el cielo y también en mi corazón. Así que el abrazo grande para ellas. Y aprovecho para dejar un saludo a mi mamá, a tu esposa, que bueno, que a pesar que no se ve en las cámaras, está atrás y es una gran mano para este programa, así que va este abrazo infinito para vos, Ma. Con respecto a la ropa, en mi caso, como siempre, la gente de Sequets en Sobremonte 1066, que tiene estas hermosas remeras vintage. ¿Está dicho todo? Está dicho todo. A ustedes, amigos, convocarlos para que dentro de 7 días nos volvamos a encontrar cuando empiece el Acelerador TV con corazón de fierro. ¡Chao! ¡Nos vemos! Día de la Madre, yo quiero enviar un saludo muy grande, en realidad desde el Acelerador, a todas las mamás del mundo. Nos vamos todos bien. Un abrazo grande mío también, porque es mi papá. 87 años, viejo. Feliz a cumpleaños. Feliz cumpleaños para ti, para mí. Perfecto. Con Luis y Pablo, ¿qué se encuentran con alguien que en algún momento de su edad... Un vehículo que él mismo lo denomina el Frankenstein. ¡Ah! El Frankenstein. El Frankenstein.